este entorno inteligente. Es una empresa que hace mediciones sobre prensa, televisión, radio. Mira, el sesgo informativo a favor del no, lo que hizo fue aumentar semana tras semana. Esto, aquí abajo tenemos el logo de esta organización, Entorno Inteligente. Esto no es del gobierno, solo que hacen medición. Fíjense ustedes, la semana 1 en enero, febrero. El sesgo informativo llegó a 71% a favor del no y en 29% a favor del sí. Esto es comprobado científicamente, esto no son especulaciones. Ah, bueno, y si lo vemos en esta forma, cobertura a la enmienda en la prensa escrita de circulación nacional del 8 de enero al 6 de febrero, miren, 75-25, la cobertura sobre la enmienda. Prensa escrita, evento o noticias, en los noticieros también, los eventos, las noticias, opinión más eventos, este es el total, opinión más eventos, aquí está el total. Vean ustedes la clara, abrumadora más bien diría yo, campaña a favor de la opción contraria. Entrevistas en los principales medios audiovisuales que incluyen Venezolana Televisión, Venevisión, RCTV Internacional, Televen, Globovisión. Miren, 73 y 27 del sí.